Saldo de un muerto y cuatro lesionados fue el que dejó la volcadura de una camioneta donde viajaba una familia, cerca de la población de Matanguarán, en esta demarcación de Uruapan. La unidad se precipitó a un desnivel a un costado de la carpeta asfáltica. Fue durante los primeros minutos de este martes, cuando al número de emergencias 911 se recibió el reporte de un fuerte accidente sobre la carretera Uruapan-Lombardía, por lo que inmediato se trasladaron paramédicos de rescate y salvamento, así como personal de tránsito y movilidad de la Guardia Civil, para otorgar ayuda. Al llegar, los socorristas auxiliaron a Martín M., de 18 años de edad, Lucero Guadalupe M., de 5 años, Martín M., de 56 años, y Manila J., los cuales fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Sin embargo, también en el sitio los paramédicos confirmaron la muerte de Luis M., de 75 años de edad. Los uniformados resguardaron el área y posteriormente el personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes y realizó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de la región. Por último, se informó que la unidad siniestrada corresponde a una camioneta Chevrolet Silverado de color verde con matrícula NP9036A, la cual fue remolcada al corralón oficial mientras continúan las averiguaciones sobre el caso. Informó para Red 113, Luzma Cervantes.